Con este fin de semana largo se han implementado operativos en distintos puntos de la ciudad, para lo cual se ha afectado personal tanto de esta comisaría como así también trabajó el destacamento de seguridad vial, como así la patrulla de montaña, quienes justamente estuvieron colaborando con el trabajo que se realiza en la prevención. Y además, desde la regional tercera se afectó la unidad especial COER, que también realizó patrullaje justamente este fin de semana, ¿cierto? Así que bueno, comentar, digamos, que en este marco, el fin de semana en sí, no surgieron mayores novedades. Estuvo tranquilo, bueno, tuvimos algo de visitantes, ¿no? La región. Sí, se aumentó un poco, digamos, lo que en principio tal vez no era lo que se esperaba, pero Bien. pudieron desarrollarse de manera normal, digamos, todas las actividades. Así también no quiero dejar de mencionar que recibimos la colaboración de la Dirección de Tránsito del municipio, con quienes se realizaron los controles de alcoholemias también. Así que fue importante, digamos, la presencia policial, y producto de ello justamente es. Gracias a Dios no surgieron mayores novedades, ¿no? Comisario, con respecto a la nocturnidad, sabemos que hubo allí disturbios en el horario allí de salida de los boliches. Así es, el día sábado en horas de la mañana, alrededor de las 6:30 aproximadamente, hubo una situación donde, bueno, hubo una riña en la avenida San Martín y calle Dorrego, enfrente de un supermercado céntrico, por lo cual al momento de intervenir el personal policial pudo en primera instancia dispersar, digamos, a este grupo que se estaban agrediendo, grupo entre mujeres y varones, pero bueno, a los pocos minutos volvieron a agredirse y bueno, uno, en esta circunstancia se observa la presencia de un masculino que tenía un cuchillo en sus manos, por lo cual se procede a la detención del mismo. Como así también a quienes los acompañaban, el grupo de agresores, son en total 6 personas, 5 de ellos masculinos y una femenino, quienes quedaron en principio detenidos en el marco de una causa judicial por esta resistencia a la autoridad, en principio, donde bueno, no se registraron personas lesionadas. Y bueno, también como mencionamos, se da intervención en este caso también a la Fiscalía Local. Bien, más información de este último fin de semana, comisario. Sí, también comentar que se estuvo trabajando, digamos, en colaboración con personal de bomberos y del SPRIF, que tuvieron intervenciones en 2 incendios de vivienda en el sector de El Manso, de Parque Villegas, y en ambos casos justamente coincidió que los incendios fueron provocados, bueno, al sobrecalentarse, digamos, la zona del entretecho de las viviendas que son de madera, y bueno, por suerte no solamente hubieron daños materiales. Comisario, por otro lado, se ha visto durante el fin de semana presencia del COER en la localidad. ¿Esto es parte de los refuerzos que se están encarando de cara a lo que es estos días de turismo? Así es, como le había mencionado, desde la regional tercera justamente se afectó la unidad COER como para reforzar lo que es el servicio de prevención.